cabo a techo. Pero aquí aún hay más trabajo. Bueno, de este departamento solamente lo que falta es la lavandería. Luego tenemos una distancia de 35 en lo que es la terma, que no está tan botado. Hay nada más un ladito, eso va a ser después. La tubería de agua fría, caliente, y sus tuberías de recirculación. Prolongarlo y poner una salida a 60 y la otra salida a 1,80 m. Pero hay que acabar con el agua. No tengo que reemplazar el lado. Es un tema que me compré. De 3/4 por el de pulgada. Listo. Esto está para mover con 45 pegados nada más. Ya está la medida puesta, así que ahí va a dar. Y esto también igual, no es mucho lo que se tiene que mover, menos mal. Una tijerota. Ya podemos ir pegando. Ya está caliente y se puede hacer. Calientito como pan. Para desviar la tubería hacia un lado y quede donde debe estar. Ahí. Vale, exacto. Pegar ambos. Nivelo con la marca que hice. Eje. Listo. Igualito acá. Lo mismo, nivel, nivel. Ya. Listo, quedó al eje. No, 20, exacto. De ahí lo que sigue es más fácil. A veces mover eso es un poco complicado, te hace pensar un poco, aunque ahorita estaba fácil. Pero en otros momentos estaba el tubo más lejos y tienes que traerlo de alguna manera y encima hay más tubos por ahí. Es todo un loquerío ahí. Lo que necesito es el nivel del piso terminado, que lo estoy trasladando nada más. Acá en 1,47 m marco. Ya, el primer punto queda en 60. Ya, ese es el eje. Ahí tenía que quedar. Excelente, perfecto. Nivelamos igual, nivelamos. Ya está. ¿Está? Fin. Se acabó la terma. El lado de pulgada se fue a la banca. Ahora tenemos esto para moverlo un poco más adelante, porque si no el punto va a quedar muy enterrado cuando esté el terrajeo. Vamos a moverlo un poco hacia adelante con esto. Todo es similar, repetitivo. Cuidado. Ahora el de acá, la misma historia. Altura de 60 y las terminales. Pegamos y listo, su hermanito al costado. Un poquitín, pero está bien. Ahora acá en el lavadero de ropa, igual está un poquito a un lado. No es mucho, hay que usarla después. Y las válvulas van a ir a este lado. Listo.
quedaría la válvula. Ahí. Así sería. Ahí sube, entonces el eje donde tendría que moverlo sería acá. Esta válvula va a ir con una cajuelita, una cajita. Cuando ya está el muro, cuando ya está sentado el ladrillo, una cajita. Y esto se cubre con una tapita, también de mayólico. Listo, ahí quedó la primera válvula. Lo mismo acá, tal cual. Pegar un tubo prolongado para poner los puntos, las terminales de media, después cuando ya esté todo el muro. Pegamos derechito. Listo, listo, listo. Acá luego se va a correr. Ahora el último. La lavadora, distancia, según plano 40. Luego mover de lado a lado la válvula, igualito, similar a lo que fue acá. Listo. Listo, 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 listo. Y ya está, lo mismo. Sacamos para pegarlo con todo ya derecho. Y queda listo. Ya está. Ahí quedó todo lo que es la lavandería. Voy a hacer ahora lo que es el desagüe. Y eso es lo que voy a iniciar ahorita. Pero eso ya se va para otro video. Ahorita ya es demasiado largo, me parece. Acá solo se vio lo que es la instalación de las válvulas de agua. Y nada más.